Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Entre las novedades que hay en la parte de Secretaría de Producción del municipio de Maipú, es informarles que se está organizando conjuntamente con la Asociación Rural de Maipú, el INTA y la Secretaría, una jornada de actualización ganadera. Esta jornada se va a hacer dentro del marco de lo que es la exposición ganadera de Maipú. El día jueves 13 se va a hacer en el Salón Italiano, el Teatro Italiano, porque nos brinda una comodidad como para 400 asistentes. Bueno, esto es un esfuerzo en conjunto, tratando de traer a nivel local o regional profesionales que se especializan en distintos temas, de muy alta jerarquía. Como bombón de esta jornada, se va a presentar el licenciado Ignacio Iriarte, muy conocido por todo el ambiente ganadero, por dirigenciar lo que es el informe ganadero y todas las charlas que hace los días jueves en Canal Rural, hablando sobre la temática y en la proyección de lo que es el mundo de ganado de carnes. Después va a haber temas referidos a sanidad de ganado de cría, todas las novedades y manejo sanitario. Va a estar por el disertante el doctor Germán Cantón, que es un especialista en esta temática. Después va a haber algunas actualizaciones de una temática que siempre es gravosa a nivel de la cuenca del Salado, que es la fetucosis, que se llama Petigroso Lucas, que es el especialista en este tipo de las novedades de tema de fetucosis. También es otro aporte muy grande y un esfuerzo de poder traer especialistas en lo que es en calidad de reserva forrajera y todo lo que es reserva forrajera, que es el ingeniero Federico Sánchez, el cual es un especialista a nivel nacional sobre esta temática. Bueno, también entre todo esto, la agroindustria también aportó un especialista, Juan Elizalde, que también conoce mucho sobre lo que es todo la parte de cría, recría y todo lo que es el mundo ganadero. Bueno, creo que es un esfuerzo que vale la pena aprovecharlo. La gente que quiera asistir, o los ganaderos que quieran asistir, o cualquier persona que quiera asistir a ella, tiene tres puntos para anotarse, que es en la agencia de INTA, en la Asociación Rural y en la Secretaría de Producción. Conectarse con nosotros, podemos dar todo tipo de información. Bueno, se va a hacer un precio anticipado como para que sea barato, de 150 pesos, y el día de la charla o sobre la fecha de la charla ya va a tener un valor de 250. Creo que es una jornada que trae mucha actualización sobre esta temática y que es un momento especial en lo que es la mesa de ganados y carnes a nivel de país, como para tener un gran futuro. Entonces, bueno, es una herramienta que se acerca y se acerca a todo lo que es la novedad del mundo ganadero. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hoy la colocación de farolas ornamentales en la plaza, todo un tendido nuevo subterráneos y todo lo que es el comando del tablero, porque esto todo es con fotocontrol. Por suerte se pudo hacer y concretar en la fecha que habíamos convenido hacerlo. Bárbaro, un adelanto espectacular. Buenísimo, la verdad que nos sorprendieron. A mí que hace 77 años que estoy acá en Santo Domingo. Muy lindo. Se ve más lindo, más espectacular. Bueno, agradecido, ¿no? Porque es lo que se hacía falta y lo que el pueblo más necesitaba. Tenemos un orgullo muy grande de haber recibido todo esto, ¿no? Porque esto ni se esperaba. Muy lindo. Y agradecido también al intendente y, bueno, como delegado también. Están llegando cosas que son muy buenas para Santo Domingo. A seguir trabajando porque, bueno, Santo Domingo también pertenece a Maipú y obviamente tenemos que seguir trabajando en todas las mejoras. Una gran felicidad para todos los beneficios que trae hacia la comunidad y obviamente todo el proyecto que se va a volcar
como todos sabemos, en las armas. Una, tener disponibilidad del recurso eólico, disponibilidad de terreno y tener cercano un punto de conexión con capacidad suficiente para inyectar a la red. Las armas satisface estos tres pilares, entonces por ese motivo es que se desarrolla en ese punto. La energía renovable llega a Maipú. Nación eligió a las armas para establecer un parque eólico que abastecerá de energía a toda la región. Este será el cuarto parque existente en el país. Producirá 50 megawatts diarios de potencia bruta que darán una solución energética a toda la población. Una inversión de 74 millones de dólares que nos enorgullecen como maipuenses. Energía eólica, un recurso inagotable para el beneficio de todos. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones y respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tené a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transitá bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si bebés, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuidá y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llámanos. La seguridad la hacemos entre todos. Si cortás el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Municipio de Maipú y Secretaría de Cultura presentan Maipú en Concierto 2018, 25 de agosto, Débora Dixon. Nació en Costa Rica y desde 1984 vive en Argentina.
desde sus inicios con la Black and Blues, banda a la que perteneció hasta su disolución en 2006, Deborah Dixon ha mostrado una amplia diversidad musical que la ha llevado a poner el sello inconfundible de su voz en discos y shows de los más renombrados y variados artistas, entre ellos La Mississippi, Papo, Los Redondos, Los Ratones Paranoicos, Gillespie, Willie Crook, Indio Solari, Javier Malosetti, La Portuaria, haciéndole coros a su especial invitado David Byrne, Fito Páez, Joaquín Sabina, Botafogo, Luis Robinson, Patán Vidal y la lista sigue. Actualmente continúa desarrollando su interesante propuesta musical que abarca un repertorio inmenso en la fuerza y diversidad de la música negra. ...22 de septiembre... Banana Pueyrredón. César Banana Pueyrredón, nombre con el que es conocido César Honorio Pueyrredón, es un compositor y cantante argentino de pop y pop rock romántico. Es autor de notables canciones como Conociéndote y No Quiero Ser Tu Amigo, entre otras. Su sobrenombre Banana proviene del nombre de la banda Banana, un famoso grupo de pop rock en español que él fundara y liderara en los finales de la década del 60 y principios del 70. La banda permaneció en el tiempo y terminó disolviéndose en 1984, iniciando César su carrera en solitario, durante la cual grabó 11 álbumes. Toda una noche contigo, contigo. Disfrutemos de esta velada inolvidable. Bienvenidos a Maipú en Concierto 2018. María Juliana Armendari, yo soy odontóloga, pertenezco al programa de médicos comunitarios perteneciente al municipio de Maipú, a la Secretaría de Salud y Acción Social, y en este caso quería informarles sobre la invitación que tenemos de la Organización Panamericana de la Salud para participar de la Semana del Bienestar que se va a llevar a cabo entre el 8 y el 14 de septiembre acá en Maipú. Bueno, los objetivos de esta Semana del Bienestar como objetivo principal la creación de comunidades saludables en el cual van a estar participando profesionales del municipio de Maipú, van a estar participando profesionales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires junto a autoridades de la Organización Panamericana de la Salud. Todo esto está coordinado por la Organización Mundial de la Salud, esto se va a hacer mundialmente. En esta semana nosotros vamos a estar trabajando con diferentes acciones y actividades el 13 de agosto en la Escuela de Santo Domingo perteneciente a la maestra Lorena Zubiarraín. En este caso vamos a estar atendiendo a nenes de la primaria, que son 15 en total, 7 del jardín, y tenemos un cronograma de actividades de las cuales vamos a realizar talleres para los padres, para los docentes, y bueno, con todos los profesionales presentes vamos a realizar todo lo que es la atención primaria de esos nenes en cuanto a lo que es técnica de cepillado, rehabilitación de sus bocas y bueno, lograr que tengan una alta básica en lo que es la salud odontológica. El lema es ampliando y fortaleciendo entornos saludables, en el cual vamos a participar todos estos profesionales que van a estar concurriendo a Santo Domingo el 13 de agosto. Esta invitación por parte de la OPS es muy importante para nosotros porque bueno, nos permite trabajar sobre lo que es la promoción para la salud y bueno, ver el compromiso que tiene el municipio de Maipú ante estos niños. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos.
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.